Muy bien, pues yo creo que hemos dado unos minutillos. Vamos a ir admitiendo al resto de la gente a medida que van entrando. Y nada, daros la bienvenida a todos a esta jornada, a esta sesión que tenemos hoy para contaros un poquitito. No sé si conocéis o no nuestra organización, la Sociedad Española de Ornitología. Es una organización que se dedica al estudio y a la conservación de las aves, que utilizamos las aves como herramienta para conservar los ecosistemas y la naturaleza. Trabajamos mucho en el mundo de la ciencia, trabajamos en muchísimos proyectos que están relacionados con la investigación científica para poder abordar esos problemitas que nos encontramos en la naturaleza y darle solución. Así que hoy os vamos a presentar el trabajo aprovechando esta semana en la que se está celebrando el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, en la que se pretende un poquitito, pues a lo largo de todos estos años, estas décadas, la mujer ha tenido siempre un papel secundario o casi casi invisible en las décadas pasadas en materia de ciencias. Y bueno, pues poco a poco vamos cogiendo fuerza, vamos haciéndonos presentes y vamos intentando acortar esas brechas que hay entre géneros. Así que bueno, queríamos participar de este día y ya que tenemos un elenco estupendo en nuestra organización de mujeres científicas, voy a dar paso y voy a ir presentándoos a mis compis. La primera de ellas va a ser María. María es bióloga y ornitóloga, bastante obstinada. Es nuestra experta en algunas de las especies, como es, por ejemplo, el chorlitejo, que fue ave del año. Lo podéis luego buscar en nuestra página web, el chorlitejo, y también la cerceta pardilla, ¿vale? María nos va a contar su trabajo de campo y su trabajo de investigación en esta área, ¿de acuerdo? Luego tenemos a Laura Capdevila, que también es bióloga y nos trae un interesante proyecto sobre especies invasoras y luego también cómo ha conseguido combinar su pasión dentro del trabajo con otra que son los perros, ¿vale? Y nos va a contar cosas súper interesantes de cómo se puede trabajar con los perros también a nivel conservación, algo súper innovador. Ella es Laura. Luego tenemos a Ana Márquez. Ana es nuestra experta en cambio climático y que hoy en día creo que ya todos conocéis qué sucede y qué es lo que está ocurriendo con el tema del cambio climático, así que nos podrá aclarar algunas cositas y nos contará cómo desde la Unión Europea y qué maneras y qué medidas se toman un poco también al respecto. Y luego, por último, nos acompañará Clara, no sé si podéis ir uniendo las cámaras, compis, Clara Álvarez Luna, que bueno, también nos trae una sorpresa muy chula porque podemos ver con aves en directo. Así que será una jornada, espero que resulte bastante interesante y que sobre todo sea muy inspiradora para todos y todas las que estáis detrás de las cámaras y que os anime a seguir los pasos y a estudiar y a conservar las aves y la naturaleza, que es un poco lo que pretendemos con esta jornada. Yo soy Laura Benítez y trabajo en el área de educación de Sobertrain, ¿vale? Trabajo con los proyectos educativos, o sea que si desde coles luego también os apetece escribirnos, podéis sin lugar a dudas llamarnos, escribirnos, que nos pondremos en contacto con vosotros para contaros la cantidad de ofertas y de programas educativos que tenemos para que podáis llevar dentro del aula. Estamos a vuestra disposición para que en cualquier momento lo podáis hacer. Sin más, María, ¿te parece que empezamos contigo? Te dejo en primer plano y cuando tú quieras tienes el control de la sesión. Vale, Laura, muchas gracias. Yo confirmarme que se me escucha y ahora voy a compartir la pantalla y que me confirmáis también que se me ve o que me veis la pantalla. A ver. Te escuchamos fenomenal. Vale. Tenéis que ver la presentación ahora, supuestamente. Pues yo estoy con un poco de retardo en uno de los... Pero también se ve. Se ve, se ve. Pero me se ve, ¿no? Es un vídeo, ¿no? Lo que se ve. No, se ve un vídeo bonito, pero he cambiado otra pantalla, entonces a lo mejor va un poco más lento el vídeo que mi voz. No te preocupes. O sea, tiene que ver el PowerPoint ahora. Se ve ahora, pero sí. Ponlo en modo presentación y todo. Vale, bien. Genial.
Vale, perfecto. Pues nada, empiezo. Nada, como me ha presentado Laura, me voy a saltar esa parte, con que os acordéis que me llamo María y que trabajo en la delegación de la Comunidad Valenciana es suficiente. Os voy a contar un poquito mi trayectoria, Varga, todo lo que he hecho en SEO, porque ha sido al principio muy diferente de lo que estoy ahora, porque estoy ahora más centrada en los chorlis y en las pardillas, como dice Laura. Yo empecé en 2018 a trabajar en SEO con un proyecto de voluntariado ambiental de Life Followers. Llevaba un montón de personas a hacer un montón de acciones para restaurar y mejorar el estado de conservación del Parque Natural de la Albufera en Valencia. Trabajábamos principalmente pues, en arrozales, en la laguna, también en toda la parte del sistema dunar, en playa. Y nos centramos muchísimo en un área de reserva que tenemos al norte de la laguna, que es el Tanca de la Pipa. A principio mi trabajo en SEO, casi todo, como era llevar y gestionar y coordinar un equipo de voluntarios, de gente joven que estaban asistidos a este programa de Life Followers, pues prácticamente casi todos los trabajos eran de campo. Estaban centrados en la conservación, pero yo me pasaba más tiempo en el campo que sentada delante de un ordenador. Ahora la cosa ha ido cambiando un poco, está un poco más equilibrado, pero bueno. Y nada, os voy a contar un poquito en esos primeros años, porque el proyecto duró hasta 2020, todo lo que hacíamos y todo lo que yo me he dedicado a hacer, porque soy bióloga especializada en las aves, ornitóloga, pero es que. Que seas bióloga especializada en algo no significa que no te vaya a tocar aprender de más cosas, porque, por ejemplo, he tenido que analizar durante mucho tiempo la calidad del agua de filtros verdes con los que trabajamos ahí en el Tanca de la Pipa. Hemos creado, aquí os voy a ir poniendo fotos, ¿vale? Porque creo que quiero que sea algo más dinámico, no que se esté dando aquí la chapa. Hemos creado charcas de anfibios, entonces. He tenido que aprender, o sea, no solo a diferenciar aves, aprender a identificar especies, edades, etcétera, sino que he tenido que aprender a utilizar herramientas, o sea, a saber cómo poner un taladro, a saber cómo preparar el cemento para hacer una charca de anfibios, o sea, al final es un trabajo que es muy diferente al resto de tipos de trabajo porque es muy multidisciplinar, te hace aprender de todo. A utilizar las matemáticas para saber cuántos metros de cuerda cortar y hacer un recinto es muy, muy chulo. O sea, te da la oportunidad de aprender muchas cosas. Pues, diseñar cajas nido para diferentes especies. Aquí pues, es un trabajo que hicimos de crear una red de cajas nido para la lechuza. Luego también, pues otra parte del trabajo que desarrollamos en la albufera es hacer el seguimiento de aves. Me he dedicado a recorrer y patear cada metro, centímetro del Parque Natural de la Albufera. Prácticamente ya me lo conozco como si fuera la palma de mi mano. Todo esto que hacemos, os estoy enseñando la parte positiva, pero también os iré comentando porque hay cosas muy divertidas que hacemos, pero hay otras cosas que no son tan divertidas. Entonces está muy guay censar aves, observarlas, porque tienes la oportunidad de ver a otras aves que no estás acostumbrado, de repente aparecen especies que no habías visto nunca, pero otras veces es cansado, tienes que conducir muchas horas, tienes que caminar mucho, hace a veces mucho frío o hace mucho, mucho calor y todo eso pues al final cansa. El campo tiene todas sus cosas buenas y sus cosas malas. Bueno, pues también hemos hecho pues, muchas acciones de voluntariado, de erradicación de exóticas invasoras y bueno, pues todo tiene lo que decía, su parte divertida y su parte no tan divertida, porque pues, son trabajos de campo que están muy bien, pero requieren un esfuerzo físico que pues te cansas. Hay a veces que pues eso, luego los riñones te duelen de estar quitando plantas, parezco ya una abuela, o pasas mucho frío porque te pasas el día dentro del agua, etcétera.
pero son cosas que hacemos que es muy divertido. Aquí, por ejemplo, una de las cosas que hicimos durante este proyecto era analizar el estado de los macroinvertebrados en los arrozales de la Albufera para saber si las aves y otras especies tenían suficiente alimento y estaban comiendo bien en los arrozales. Entonces pasábamos muchas horas dentro de los arrozales cuando estaban inundados recopilando esos macroinvertebrados. Aquí veis, es una larva de libélula, no sé si la veis bien. Dentro de esas muestras, nosotros las recogíamos y luego con unos expertos con los que colaboramos los podíamos analizar. Este tipo de trabajo era muy interesante porque nos permite conectar con otros expertos de nuestro campo y aprender aún más. Era un proyecto que a mí me permitió mucho crecer a nivel de aprendizaje porque hacía lo que yo sabía, aprendía más de lo que yo sabía y además aprendía de otras cosas que no tenía ni idea, pero que también son del campo de la biología. Que, por ejemplo, aquí, pues este señor que estamos aquí haciendo el payaso, era un experto en macroinvertebrados, de los más importantes de toda España, que nos enseñó a identificar y a cómo poder diferenciar las diferentes especies. Otras cosas con las que tenemos que trabajar aquí, pues es lo que os he comentado, con especies exóticas invasoras. No todos son aves en SEO, aunque parezca que todos son aves, todo está relacionado y al final tenemos que trabajar tanto con otras especies de fauna y de flora que son importantes gestionar. Aquí dentro del tanque de la pipa, pues lo que os he dicho, pues no solo he aprendido a utilizar un taladro, a cavar, a cementar, sino que también, o sea, básicamente a saber cómo utilizar las artes de pesca, de cómo poner una nasa, cómo capturar determinadas especies, cómo retirarlas del medio las que son exóticas invasoras. Por ejemplo, aquí pues tenéis cangrejo rojo americano, el cangrejo azul, que es asiático también. Aquí son especies autóctonas que tomamos medidas, las pesamos, las medimos y luego las liberamos al medio. Tenéis ahí a la izquierda una anguilita, no sé si se ve la flecha. Y abajo tenéis una guisa. Y bueno, ahora ya voy, os he hecho la introducción de esos primeros años en SEO, que estaba con ese gran proyecto de voluntariado haciendo un montón de acciones en campo. Y luego ya a partir de 2020 mi trabajo cambió un poco, sigo haciendo un montón de sensibilización y acciones de voluntariado en campo, pero también estoy ahora más con los pequeños, con los colegios sobre todo. Y es gracias a dos proyectos, uno en 2020 que es con el Chorlitejo Patinegro y otro en 2022 con la CZ Pardilla. Ahora mismo pues los llevo los dos al mismo tiempo y bueno, me voy a centrar un poquito más en estos dos. El Chorlitejo Patinegro pues es una especie que está en peligro de extinción en nuestras playas. Y bueno, es una ave limícola que nidifica. Voy a poner mientras os voy dando un poco la tabarra, a ver si se ve un pequeño vídeo. Es una chorliteja. Como es el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, creo que me parece muy importante que las aves que aparezcan aquí, la gran mayoría sean chicas, o sea, sean hembras, porque hay que reivindicar eso un poquito. Está nada. Aquí está la hembra en el nido, arreglándose y colocándose las piedrecitas y las conchitas. Y bueno, pues yo trabajo con esta especie nidifica en playas y la verdad es que es una monada, pero no quiero hacer peluchismo, porque el chorlitejo al final es la excusa, trabajar con ella me permite trabajar con un montón de especies más en el ecosistema que necesitan también atención. Los sistemas dunares son uno de los sistemas más degradados tenemos dentro de la península. Cada vez tenemos menos playas, menos dunas y estas especies trabajando en ellas. Al mismo tiempo podemos trabajar en otras especies de planta y otros animales y en el propio ecosistema en su restauración. Y la verdad es que es un proyecto que es muy duro, porque actualmente tenemos que hablar
con muchos ayuntamientos, trabajar con muchos centros docentes en toda la comunidad valenciana, ¿vale? Prácticamente estamos en 4 municipios de Castellón, en casi todas las playas de la provincia de Valencia y hace poquito que nos hemos extendido un poquito a Alicante. Entonces, son 23 municipios, 55 playas y eso es mucho, mucho, mucho trabajo que coordinar. Tenemos que coordinar a los ayuntamientos para que hagan una gestión de limpieza de las playas que sean compatibles con la conservación del medio. Tenemos que, a mí me toca revisar todas las playas en las que trabajamos para ver si están nidificando el solitejo o no. Entonces, camino, no sabéis cuántos kilómetros, y porque no tengo la pulserita, si no, no sabéis cuántos kilómetros al año camino recorriéndome playas, viendo en qué estado están los postes y las cuerdas que protegen las zonas de nidificación del solitejo, viendo si han nidificado los chorlitejos, si han puesto huevos, si no han puesto, si los huevos que han puesto han nacido los pollitos bien, si no han nacido. Entonces, si ha habido depredación, si ha habido molestias por perros, todo eso es un trabajo muy, muy arduo, cuesta mucho, pero luego reconforta mucho poder trabajar con esta especie, porque es una especie bastante agradecida y la verdad es que a mí es una pasada. Es un ave muy pequeñita, los pollitos son súper bonitos, me gusta mucho. Y luego aparte hay una cosa que pues, la parte de los ayuntamientos, la parte de estar sentada en el ordenador, analizando todos los datos, es un poco tedioso y es un poco más aburrido. Pero hay una parte que es muy chula y a mí me gusta mucho y es muy divertida porque yo antes de ser bióloga, me dediqué a estudiar y a sacarme la titulación de cine y televisión. Estudié, soy técnico en audiovisuales, estudié cine y televisión. Y la parte de comunicación y de creativa me mola mogollón. Entonces, la posibilidad de entrar en SEO con esta experiencia detrás, además de la biología, pues este tipo de proyectos me ha permitido trabajar en crear unidades didácticas o en crear infografías muy chulas para contar la problemática de la especie, para sensibilizar, y es la parte más divertida que a mí me gusta más, aparte del campo, que eso me mola mogollón, la posibilidad de que habiendo estudiado dos cosas diferentes, poder juntarlas en una sola y ayudar a la naturaleza y ayudar a que la gente sea más consciente y esté más sensibilizada de los problemas y que nos ayuden, me parece una parte muy, muy divertida y muy entretenida y que además me permite ser bastante creativa. Y luego, por otro lado, en 2022 llegó el live de la cerceta parrilla. María, es un pato. Vale. Bueno, un patito, porque... Ay, perdón. Me como el tiempo, vale, termino ya, enseguida, 2 minutos. Tranqui. Es un patito muy pequeñito con el que trabajo, que está también en peligro de extinción. Este está más amenazado que el chorlitejo y es el pato más amenazado de toda Europa. Entonces, estamos haciendo proyectos de restauración y, bueno, pues yo voy a muchos de los colegios a dar charlas y a hacer acciones de voluntariado como las que os he explicado al principio, ¿vale? Y luego, por último, quería hacer un paréntesis porque yo empecé en 2018 en SEO, pero en 2014 empecé a formarme como anilladora. Actualmente soy anilladora científica, aunque he dejado de anillar un poco porque no me da el trabajo para tanto. Pero yo empecé en 2014 en la Sociedad Valenciana de Ornitología y en SEO. Y bueno, fue una experiencia muy bonita que yo sigo, cuando puedo, pues sigo anillando. Quería comentar que empecé también en gran parte en el Tanca de la Pipa y os quería comentar que esta foto es el Tanca de la Pipa, es de todas las mujeres que anillamos allí, que es una estación de anillamiento donde somos, o sea, hay un gran porcentaje de mujeres anillando y que no es lo normal porque normalmente los grupos de anillamiento prevalece más la presencia de los hombres que la nuestra, entonces... yo creo que es de los pocos grupos de anillamiento que tiene tanta presencia de mujeres. Ahora actualmente, por ejemplo, está hablando con mi compañera Diana, que es la que está ahora responsable
las jornadas de anillamiento en el tranque de la pipa y me estaba comentando que de los 9 aprendices que tenemos en formación, 6 de ellos son chicas. Entonces cada vez pues, se está equilibrando un poco la balanza, cada vez somos más las que estudiamos. Y bueno, pues es uno de los trabajos también muy bonitos que yo he desarrollado en SEO y que de vez en cuando sigo desarrollando, y sobre todo yo me centré en el anillamiento de garzas. De las colonias de ardeidas que parecen dinosaurios, si los veis en las fotos, súper chulos. Y como no me quiero enrollar, sino Laura me va a echar la bronca, mirad, luego os paso por el chat, no sé si me deja esto pasar más. Os voy a pasar por el chat un vídeo que os explicamos nuestras funciones y en qué consiste una jornada de anillamiento como biólogos, ¿vale? Que aquí se está viendo y se está reproduciendo, pero os lo voy a pasar durante unos 6 minutitos para que cuando podáis le echéis un vistazo y veáis el reportaje. Y nada, doy paso a la siguiente. Perdonad si me he comido mucho el tiempo, compis. Nada, para nada, María. Es muy chulo poder escucharte y además es verdad que otros años que hemos hecho estas jornadas hemos tenido sesión de anillamiento, que yo creo que es muy interesante poder contar cuál es el anillamiento y no lo habíamos preparado en esto, así que también muy guay ese apunte final. Y conocer a las aves que tenemos en SEO, yo creo que es una oportunidad estupenda para que todos conozcan el chorlitejo patinero. Ahí os he dejado el enlace para que podáis entrar en la web de SEO. Vamos con nuestra siguiente compañera, ella es Laura Capdevila. Laura, no sé dónde andas, si ya estás lista, la tienes por aquí. Sí, estoy aquí. Sí, sí. Muy bien, vale. Bueno, pues como te había contado al principio, Laura también es una compañera nuestra, trabaja en Cantabria, en el proyecto de cortadería, en SEO, y luego también es fundadora y coordinadora del GEIB, el grupo especialista de invasiones biológicas, y hablará de un proyecto muy, muy chulo que ha llevado a cabo con perros, que es su otra pasión. Así que, si os parece, pon la cámara, Laura, ¿vale? Para que te pueda poner en primer plano mientras compartes la presentación y nos cuentas lo que quieras. Adelante, Laura. A ver, voy a intentar compartir la pantalla. Vamos a ver. ¿La veis bien? Sí. Perfecto. Bueno, buenos días a todas y a todos. Como ha dicho mi compañera Laura, yo también soy Laura y voy a contaros un poquito mi trayectoria, pero voy a hablar de los proyectos, pero mi intención era hacer como un repaso de todo el camino que han dado desde pequeñita hasta ahora para que entendáis cómo se pueden ir juntando tus pasiones y tus gustos y tus inquietudes si siempre eres cabezona y persigues lo que te interesa y lo que realmente te gusta. Pero como no voy a empezar cuando era muy pequeñita, empiezo directamente con esta diapositiva, que es de León, de la Facultad de Ciencias Biológicas de allí, que es lo que he estudiado, biología. Y soy bióloga de vocación, aparte de formación, bióloga de bota más que de bata. Aquí fue donde empezó todo. Aquí, cuando estaba estudiando la carrera, empecé a entusiasmarme con el tema de la conservación y de los peligros que tenían las especies y los hábitats. Y ahí fue donde aprendí, o la primera vez que escuché, el término de especies exóticas invasoras. Las especies exóticas invasoras, si no lo sabéis, son especies exóticas que vienen de otros lugares y que introducimos en nuestro medio ambiente siempre por medios del ser humano, ya sea de forma accidental o voluntaria. Ahí tenéis en esta diapositiva varios ejemplos de ellas. Hay desde plantas a mamíferos, peces, insectos, cualquier tipo de organismo puede llegar a ser exótico invasor. Lo que tienen en común este tipo de especies es que al final provocan un daño en los ecosistemas en los que se han introducido. Si no tuvieran un daño, si no provocaran un daño, no se considerarían invasoras. Bien, cuando conocí esta problemática, pues me junté con los compañeros de la facultad. Digo compañeros porque en este caso es verdad que eran todos chicos. Y formamos el GEIB, el Grupo Especialista en Invasiones Biológicas. Una ONG, una asociación que se dedica
exclusivamente a trabajar en esta temática, en esta problemática y a divulgarla. Desde los inicios, estoy hablando del siglo pasado, que esto ya se fundó en el 98, o sea que ya llovió tiempo, hemos hecho multitud de trabajos. Al igual que mi compañera María, pues algunos han sido preciosos, otros han sido duros. Bueno, pues hemos viajado mucho hablando sobre la problemática, divulgando este problema de las invasiones biológicas. Hemos hecho trabajo de campo, como la fotografía que veis en medio, que eso era un programa de erradicación de Carpobrotus, que es una planta de costa, en acantilados. Hemos hecho muchas charlas, mucha formación, congresos, etcétera, etcétera, etcétera. Durante este tiempo que he estado hasta el día de hoy en esta asociación, pues he trabajado con multitud de especies. Y cuando estaba en León, que yo soy leonesa, una de las especies con las que empecé a trabajar fue con esta que tenéis en esta diapositiva, el bisón americano. La grande, la diapositiva grande es el bisón americano, y la que tenéis ahí en pequeñito, como asomando entre paja, ese es el bisón europeo, el nativo. Bien, el bisón americano es un problema para la conservación del bisón europeo. Es bastante más agresivo, ha traído enfermedades para las que el bisón europeo es súper sensible, compite por el alimento y por el espacio con él, y entonces era una especie que ya hace muchos años empezó a intentar gestionar. En León yo me preocupaba mucho porque veía que se trampeaban estas especies y en las trampas pues se colocaban sin mucho criterio y caían muchas especies que no debían de caer, con lo cual se provocaba más un daño que una alegría. Y empecé a pensar, ¿y cómo se podría hacer para conseguir que la gente pusiera las trampas en sitios donde realmente hay bisón americano, ¿no? En sitios que son muy frecuentados por esta especie? Y me vino a la cabeza, dijo, jolines, Dios, y mis perros me han demostrado que tienen superpoderes, que tienen un olfato maravilloso, y es cierto que es un superpoder que tienen. Y empecé en el mundo, a interesarme por el mundo de la detección canina. ¿Cómo podía un perro llegar a ayudarme en el trabajo de encontrar a este tipo de especies exóticas invasoras? Con mi perrita Kena, que es la que veis ahí, ahora mismo ya es una abuelita, ya está jubilada, y empecé a trabajar con ella en temas de detección canina. Pero no sabía muchas cosas, ignoraba muchas cosas que había que tener en cuenta cuando trabajabas con perros en el mundo de la conservación. Por ejemplo, pues que tienes que enseñar a tus perros a no molestar a ningún tipo de fauna, a no hacer ruido, a no ser invasivos ellos mismos en el medio. Y bueno, pues esto era un problema para mí, pues porque tenía que saber un poquito más. Y la verdad que no sabía que muy bien quién me podía ayudar. Hice mucha formación en tema de educación canina, de odorología forense, pero no encontraba nada de conservación en este tema. Pero descubrí de repente que es que esta rueda ya estaba inventada, que yo no estaba inventando nada, sino que ya había gente en otros países que trabajaba con perros de conservación, ya fuera con especies amenazadas o con especies exóticas invasoras. Es decir, esto ya existía. Y entonces fue una gran alegría encontrarme con gente que se dedicaba a ello. Por ejemplo, aquí en esta imagen tenéis a Winnie, que es una perrita que trabaja con especies amenazadas, de CK9-2, CK9, por la cosa que se parece a canino en inglés. Aquí tienes otros perritos que también trabajan en temas de conservación. Tenéis a Día, a mi izquierda, que trabaja con especies invasoras, concretamente con culebras arbóreas, que son unas especies que se han introducido en algunas islas, y otras invasoras. A la derecha tenéis a Frost, que es un perrito de un grupo de Estados Unidos que trabaja con especies amenazadas acuáticas, por si lo veis con su chaleco salvavidas y sus gafas y sus botitas para no resbalar en las embarcaciones. Y además me di cuenta de que también podía formarme, de que toda esta gente que trabajaba fuera de España hacía formación. Y pensé, digo, Juanes, pues voy a juntar realmente mis dos pasiones, que eran los perros y el mundo de la conservación. Trabajando con todo ello,
pues llegó un momento en el que me fui de León a Cantabria con mis dos perritos y con mi perrita Kena, que ya conocisteis antes, que son Cero y Viernes, los que tenéis ahí en estas dos diapositivas. Con ellos empecé también a trabajar en el tema de las invasoras. A Cero empecé a trabajar en la detección de bisón americano y de mapache. Y a Viernes, que es la que tenéis a la derecha, pues está actualmente en formación, porque todavía es una cachorrita. Y esto pues lleva su tiempo, como todo. Pues como os decía, llegamos a Cantabria y bueno, pues busqué gente que se dedicara al tema de las invasiones biológicas, también gente que se dedicara al mundo del perro. Y mi sorpresa fue que también aquí había gente con la que cooperar en el mundo de la codetección, esta asociación Odor Naturae, que es una asociación de aquí de Cantabria, y que trabajaba, pues, como os digo, con perros de conservación. No con invasoras, pero sí con otro tipo de especies. Y, pues empezamos a cooperar. En esta fotografía tenéis a Merche, que es una pastor belga malinois de aquí de Cantabria, y que trabaja en detección de cadáveres de murciélagos. Uy, creo que me he salido de mi pantalla, perdón. No sé qué ha pasado aquí. Trabaja en detección de cadáveres de murciélagos, sobre todo para parques eólicos. Pues seguía mi andadura con el tema de las especies invasoras y los perros. Y creo que me he pasado una diapositiva. Pero no me deja. Bueno. Y apareció Blanca, una compañera de Seover Life que trabajaba con el plumero. En un proyecto live que se llamaba Stop Cortaderia, y empecé también a colaborar con ellos. Colaboramos en algunos eventos, haciendo alguna actuación, y fíjate por dónde, pues de repente, aquí me encuentro, trabajando en Seover Life, y concretamente en este proyecto, en el COP Cortaderia, que es como un 2.0 del anterior proyecto Stop Cortaderia. Y muy brevemente, ¿qué es lo que hacemos aquí? Bien, este proyecto es un proyecto de cooperación que lo que pretendemos es liberar de plumero toda esta zona que veis en verde clarito del arco atlántico de tanto de España como de Portugal como de Francia. Tenemos 11 socios que son los que aparecen en la imagen inferior en ese banner y estamos presentes, ya os digo, en todo ese territorio, desde Portugal a Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y oeste de Francia. Nuestra misión es conseguir que todas las entidades que están en ese territorio cooperen juntas para eliminar al plumero, que es la especie que tenéis a mano derecha. Es una especie exótica invasora que proviene del continente americano, de Sudamérica. Es una especie que transforma los ecosistemas que invade, realmente es muy, muy problemática y en Cantabria tenemos un montón, y desplaza a especies tanto de flora como de fauna que viven en esas áreas que invade. Por lo tanto, es muy importante conseguir controlarla. Aquí tenéis algunas imágenes. A la derecha pues veis una zona invadida por el plumero, por la hierba de las pampas, y a la izquierda, pues uno de nuestros compañeros de las cuadrillas que está eliminando un ejemplar muy grande. No os lo he dicho, Laura, pero este... Sí, perdona. Acelera. Sí, voy muy rápida. Este proyecto es un proyecto sobre todo también de cooperación social, porque trabajan, los equipos que trabajan son equipos de personas con discapacidad, pero que desde luego no solamente deben, sino que pueden perfectamente trabajar en temas de conservación. Ya muy rápidamente, para que veáis que realmente se pueden hacer cosas, esta imagen es un después de un momento de erradicar el plumero por parte del Stop Cortaderia. Veis cómo está, es una zona muy bonita, que antes no era así, era todo un plumeral. Esta otra imagen también veis a la izquierda una zona invadida por plumeros y a la derecha una zona en la que ya se han quitado y que ya la vegetación nativa puede volver otra vez a ocupar la zona. Y bueno, pues mi trabajo en este proyecto es sobre todo comunicar qué se hace, quién lo hace, cuándo lo hace, cómo lo hace, dónde lo hace, por qué lo hace, con lo cual también hay que investigar mucho y hablar mucho. Así que es un proyecto que desde luego espero que sigáis de cerca porque es muy, muy interesante. Y finalizo con esta diapositiva.
que me parece importante, es una mochila, porque si yo pienso a lo largo de mi vida cómo he ido caminando hasta llegar al momento en el que estoy en SEO Over Life y con el proyecto Life Cop Cortaderia, ha sido todo porque nunca he parado. Es decir, no paréis ninguno ni ninguna. Poneros una mochila en la espalda, unas botas en los pies y siempre caminar, no paréis, y hacer ir siempre hacia adelante, hacia realmente lo que os emociona y lo que os gusta. Si lo hacéis, llegaréis a poder trabajar en ello y dedicar vuestra vida a vuestras pasiones. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Laura. Yo creo que ya he terminado con ello. Y... Estupendo, nos quedamos un poquitín porque seguro que luego vamos a intentar, aunque vamos muy ajustados de tiempo, vamos a abrir luego un poquitín a preguntas, tanto en el chat como si queréis incluso ir haciendo alguna pregunta por el chat, yo las voy a ir recogiendo para poder contestaros, que luego nos contesten nuestras invitadas. Ana, es tu turno. Ana Márquez, también compañera, a ver, me voy a poner, perdonad la cámara, quito a Laura, que la tenemos en primer plano. Y ya cuando tú quieras, Ana Márquez trabaja con cambio climático. Y hablábamos al principio de la importancia y de que ya todos tenemos en nuestro vocabulario la palabra cambio climático, desgraciadamente. Y bueno, Laura, Ana, perdonad, nos va a dar una perspectiva muy particular sobre el cambio climático, porque no solamente nos va a hablar de proyectos específicamente científicos, puesto que la ciencia ya nos ha aportado muchísima información, y vamos a ver de qué manera nos lo traduce y nos cuenta Ana cómo se trabaja con cambio climático en las grandes esferas. Anita, es tu turno cuando quieras. Muchas gracias. Vale, pues muchas gracias, Laura. ¿Se me oye? Sí. Vale, pues yo también he preparado una pequeña presentación, a ver si consigo hacerlo en tiempo. A ver. Vale. Vale, ¿deberíais verla ya? Sí. Sí, perfecto. Pues nada, a mí me toca, bueno, Laura ya me había presentado antes, yo también soy bióloga y desde pequeñita he sentido fascinación por la naturaleza porque mis padres siempre me han llevado al campo y me han enseñado las plantas, los animales, entonces me ha despertado esa idea de que yo quería trabajar en temas de medio ambiente para poder contribuir a cuidar la naturaleza y a conservarla. Y hace algo más de 4 años pues entré a trabajar en SEO Over Life como técnica de clima y energía. Porque SEO Over Life, aunque sea una ONG medioambiental que se dedica a la conservación de las aves y de la biodiversidad en general, pues también busca analizar y combatir una de las mayores amenazas para la pérdida de la biodiversidad, que es el cambio climático, que está en los últimos años, se está hablando cada vez más de ello, pero lleva ya mucho tiempo amenazando a la biodiversidad. Y bueno, en los próximos minutos os voy a contar un poco más el trabajo que hago aquí, que básicamente es un trabajo para que las políticas climáticas que se han puesto en marcha o que se están poniendo en marcha sean lo mejor posible y que siempre, en todo caso, tengan en cuenta la biodiversidad. Entonces, bueno, aquí quería poner de manifiesto por qué trabajamos en cambio climático desde SEO, y como digo, es porque el cambio climático se considera una de las 5 amenazas principales que impulsan la pérdida de biodiversidad, junto a, por ejemplo, las especies exóticas invasoras que ya ha comentado mi compañera Laura. Por eso es importante desde nuestra organización pues seguirlo y tenerlo en cuenta cómo está interactuando con la biodiversidad. Como digo, en los últimos años cada vez se está hablando más del cambio climático y además seguramente habéis podido escuchar en las noticias pues cómo cada vez hay más casos de inundaciones, de incendios forestales, cómo nos está viniendo la sequía, las altas temperaturas. Todo esto son efectos por el calentamiento de la temperatura superficial de la Tierra,
que provocan efectos, como digo, tanto en la biodiversidad como también al final en la vida de las personas. Entonces, yo trabajo en un proyecto europeo junto con otros 12 países de la Unión Europea y trabajamos para intentar alinear la acción climática que se lleva a cabo dentro de la Unión Europea y dentro de todos los países de la Unión Europea con el objetivo que se marcó en el Acuerdo de París de que la temperatura de, media de la Tierra no superase el grado y medio, el grado y medio centígrado de temperatura. Y para ello, pues hacen falta mejores políticas climáticas y también queremos mostrar los co-beneficios sociales y económicos de una acción climática más ambiciosa para que la gente esté involucrada y participe todo el mundo en este gran reto que tenemos, que es intentar mitigar los efectos del cambio climático. ¿Y cómo lo hacemos? Pues básicamente, como digo, vigilamos las políticas climáticas a distintos niveles, ¿no? Las políticas climáticas se definen a nivel internacional, también a nivel europeo y luego a nivel nacional. Entonces, como digo, a nivel internacional se fijó en el Acuerdo de París ese objetivo de no superar el incremento de temperatura de la Tierra al 1,5 grados a finales de siglo. Y a partir de ese objetivo, a nivel europeo se han ido tomando una serie de decisiones políticas y se han ido estableciendo una serie de objetivos que lo que intentan es, por una parte, intentar reducir las emisiones de efecto de gases de efecto invernadero que estamos emitiendo a la atmósfera y que son los que básicamente están provocando este cambio climático, y también buscan estrategias de adaptación, es decir, que nos podamos nos podamos adaptar mejor a los impactos del cambio climático y podamos ser reducir la vulnerabilidad y que seamos más resistentes a los cambios. Y todo esto se traduce en unas políticas también a nivel nacional que nuestros políticos tienen que poner en marcha, como por ejemplo la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que aprobó España, el Plan Nacional de Energía y Clima o la Estrategia de Descarbonización a largo plazo. Entonces, nosotros lo que hacemos es hacer un seguimiento e intentar aportar a los gobiernos evidencias y argumentos para que esas políticas que están poniendo en marcha pues sean lo mejor posibles. Y para eso, para esto también hacemos, defendemos el papel de la ciencia. En este caso, por ejemplo, pues la ciencia está preparando siempre escenarios climáticos para ver a dónde nos están llevando estas políticas climáticas que están sugiriendo los gobiernos. Entonces, como veis, por ejemplo, pues el panel intergubernamental de cambio climático a nivel internacional pues ha sacado unos modelos en los que se ven, por ejemplo, en la primera imagen se ven los cambios de temperatura en la superficie. Son cambios simulados con un calentamiento del 1,5, que sería el objetivo que comentaba del Acuerdo de París, con uno del 2 grados o con uno de 4 grados. Y veis cómo va aumentando significativamente la temperatura en estas simulaciones. Y a partir de ahí sacan unos escenarios climáticos que están reflejados en el gráfico del medio, en el que podéis ver, pues son propuestas para... El rojo de arriba sería la tendencia de ahora y los que hay debajo serían propuestas para, a través de las políticas que se ponen en marcha, si son suficientemente ambiciosas, pues reducir esas emisiones de gases de efecto invernadero de aquí a 2050. Y, por supuesto, también la ciencia aporta evidencias sobre cómo llevar estas medidas a cabo. Por ejemplo, desde SEOverLife sabéis que tenemos un departamento de ciencia ciudadana que recoge datos de avifauna que son también muy importantes a la hora de poner en marcha las medidas que se van a poner a raíz de esas políticas para hacer frente al cambio climático. Por ejemplo, nuestros datos de avifauna
a partir de nuestros datos de avifauna hemos sacado unos mapas para decir dónde se pueden poner las energías renovables en el despliegue que está previsto para reducir la dependencia que tenemos de los combustibles fósiles. Pues con estos datos de avifauna decimos dónde tienen que ponerse esas energías renovables en el territorio español, por ejemplo. De ahí la importancia del papel de la ciencia para influir en las políticas. Pero también es muy importante el papel de la naturaleza, porque la naturaleza es una aliada y es una de las formas más eficaces para combatir el cambio climático. Y por eso debe ser una parte esencial de todas las políticas y medidas en materia climática y energética. Por ejemplo, la naturaleza tiene un papel muy importante como sumidero de carbono, es decir, que absorbe el CO2 de la atmósfera y pues ahí tenéis distintos ejemplos, por ejemplo, los cultivos, los suelos, los océanos y por supuesto los bosques juegan un papel fundamental aquí. Y como digo, una de las estrategias que tenemos para la mitigación contra el cambio climático es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que emitimos, pero otra también es absorber las que ya están en la atmósfera y para eso la naturaleza juega un papel muy importante. Pero también sirve como barrera natural para los efectos, los impactos que ya está teniendo el cambio climático en el planeta. Son una barrera natural importante y nos ayuda a protegernos. Dentro de las medidas que se pueden tener en cuenta, pues están medidas como la renaturalización de las ciudades, es decir, que en las ciudades haya más naturaleza. Proteger, por supuesto, los ecosistemas ricos en carbono, hacer prácticas agrarias que sean sostenibles y, por ejemplo, el despliegue, como comentaba, de energías renovables que se está llevando a cabo, pues que sea compatible con la biodiversidad. Y, bueno, el resultado, todo el resultado del trabajo que estamos haciendo, pues son el trabajo de incidencia que estamos haciendo para conseguir las mejores políticas climáticas posibles. Nos reunimos con todos los actores implicados en la revisión de estas políticas. Hacemos entrevistas a actores clave también sobre las políticas y climáticas y de transición energética. También hacemos informes de evaluación sobre las políticas. Y tenemos un observatorio climático que actualizamos anualmente y que nos sirve para hacer un seguimiento del cumplimiento de los objetivos que se ha marcado España de reducción de emisiones para 2030. Y que podéis ver en la imagen la tendencia de las emisiones desde el 1990 hasta el 2022, cómo han ido evolucionando, y también por sectores. Y es verdad que el trabajo no es tan apasionante como el de las compañeras porque no hacemos trabajo de campo, pero es verdad que es un trabajo muy importante porque al final estamos encima de los gobiernos para que hagan estas políticas, estas mejores políticas climáticas posibles, y además tenemos mucha interacción con muchísimas distintos actores implicados, como pueden ser otras ONGs, pueden ser sindicatos, pueden ser empresas, pueden ser incluso el gobierno. Tenemos reuniones con las instituciones públicas, todo esto para avanzar en una mejor respuesta ante el cambio climático. Y también acudimos a entrevistas para contar un poco el trabajo y para que se entienda mejor cómo se puede avanzar en este cambio climático que pues tiene una afección, ya digo, en la naturaleza, también como hemos visto, cambiar el clima y, por ejemplo, llegar en momentos de más calor cuando debería hacer frío, pues como hemos podido ver en estas semanas, pues florecen los árboles antes de tiempo, también impacta en la distribución en las tendencias de migración de las aves, entonces es muy importante que trabajemos en este ámbito. Y nada más por mi parte. Pues, jolín, sin duda también súper súper interesante, Ana. Muchísimas gracias por compartirlo y por haber cumplido el tiempo tan fenomenal.
Estamos tratando de, seguramente salgan por el chat preguntas para que mis compis estéis atentas un poquitín por el chat si queréis compartir. Y ahora ya sí, vamos con Clara Álvarez Luna, que como ya os he anunciado en un primer momento, trabaja como profesora de física en la Universidad Complutense de Madrid, pero que dedica gran parte de su tiempo a otra de sus pasiones, ¿no? Que son las aves, y aquí es cuando entra en acción con nosotros, con Sea Bird Life, como voluntaria y miembro del equipo de coordinación de nuestras cámaras web, que para nosotros son una gozada, y las cámaras web además representan una oportunidad y una herramienta educativa fantástica para que desde las aulas, mientras estáis en clase de matemáticas, imaginaros lo chulo que es de repente conectar ahí la pizarra digital, la cámara web y estar viendo cómo en época de cría, cuando estamos en la época sobre todo en la que se conectan las cámaras, porque no están durante todo el año, sino en las épocas más interesantes, en la época de cría, estar viendo cómo los pollitos van creciendo, van saliendo, eclosionan del huevito, van creciendo, interactúan de diferentes especies. Tenemos cámaras web muy chulas, pero le voy a dejar que nos lo cuente todo a Laura, pero os invito que sin duda luego iremos poniendo por el chat los enlaces que forméis parte de ese grupo de webcams. Clara, cuando tú quieras, el micro y la pantalla son tuyos. Vale, ¿me oís bien? Sí, te oímos muy bien. Vale, pues voy a ver si comparto la pantalla. Vale, ¿estáis viendo mi pantalla? Sí, la vemos bien. Vale, perfecto. Pues nada, yo, bueno, ya me ha presentado Laura, yo soy un poco aquí la oveja negra del grupo porque en realidad vengo de física, o sea, me dedico a la ciencia pero en otros asuntos. Pero bueno, a mí siempre me han gustado mucho las aves y poder contribuir a su conservación, así que aquí he acabado también colaborando con SEO en un montón de proyectos y en concreto pues en este de seguimiento de cámaras en directo que os voy a contar un poquito hoy. Deberíais estar viendo el canal de YouTube de SEO donde tenéis estas cámaras que si no las conocéis pues os invito a conocerlas. Tenéis el enlace de en directo donde podéis ver ahora mismo que ya están activas muchas de ellas. Y bueno, os voy a poner un vídeo, espero que no os distraigáis mucho de lo que os estoy contando porque la verdad que son bichitos muy bonitos. Bueno, aquí estaríais viendo las lechucitas de Rietvel de hace un par de años. Entonces, bueno, este proyecto de seguimiento, las cámaras ya llevaban mucho tiempo, pero lo que es el seguimiento científico en sí, pues empezó dentro de lo que es el Live Followers, que ya nos lo ha mencionado antes María, y la verdad que el inicio pues fue un poco por unas causas un poco negativas, y fue que en 2020 pues llegó un virus por ahí que nos hizo quedarnos a todos en casa, pero bueno, nos dimos cuenta de que podíamos seguir pajareando 24 horas al día, gracias a todas estas cámaras en directo de SEO. Y bueno, también decidimos que bueno, había que hacer parte del voluntariado, teníamos que hacerlo de alguna manera, aunque fuera online. Y teníamos aquí una herramienta que bueno, pues ha demostrado que para un seguimiento científico es muy potente, ya que tenemos acceso todas las horas del día, todos los días de la semana, a observar lo que hacen las aves sin intervenir en ellas y bueno, pues observar su comportamiento de reproducción de forma natural y poder estudiarlo. Entonces pues planteamos una metodología de seguimiento que básicamente lo que hicimos pues es crear unas tablas de recogida de datos para poder ir anotando diariamente, cada día, cada hora, todo lo que hacen las aves, es decir, desde que empiezan a incubar, cuánto incuban, qué miembros de la pareja son los que incuban, todo lo que comen, todo lo que hacen los pollos una vez que han nacido. Entonces, bueno, pues es una herramienta muy potente a la hora de poder hacer un estudio muy detallado del comportamiento y de la biología de estas especies, que además esto no se podría hacer con otro tipo de seguimiento, ya que para observar lo que es dentro de sus nidos, pues obviamente no podemos ir y mirar y molestar a los animales. Entonces, bueno, pues empezamos a hacerlo, como digo, pues por esas causas un poco adversas, pero se ha mantenido, llevamos ya 4 años con ello porque ha resultado ser muy interesante. Y bueno, os quería presentar también estos datos. Estáis viendo lo que voy presentando, ¿no? Sí, Clara, sí. Vale, perfecto.
Bueno, aquí os he puesto una tabla así de datos, pero bueno, lo importante es que veáis que a la izquierda está representándose las horas registradas en cada una de las especies durante estas cuatro últimas temporadas, que ahora ya vamos a empezar la quinta. Y bueno, la suma era pues como casi 33.000 horas de observación. Entonces, bueno, aquí quería también introducir una metodología de seguimiento científico que, bueno, la ha dejado caer también Ana hace un poquito, que es la ciencia ciudadana. Antes estaba haciendo el calculito de, bueno, sumando todas estas horas que hemos observado a lo largo de las cuatro temporadas, y si lo hiciera una sola persona, me salía algo así como que tenía que dedicar 24 horas al día durante 350 días al año. O sea que, obviamente, pues una sola persona no puede hacer este tipo de seguimiento por sí misma. Entonces, pues se recurre a lo que llamamos ciencia ciudadana, que es, bueno, colaboración de un gran equipo de voluntarios. Repartimos turnos y, bueno, pues todos estos voluntarios, que gracias a ellos pues se puede llevar todo este seguimiento, se dedican a anotar cada día lo que van haciendo cada una de las especies. Veis que hemos ido siguiendo cada año diferentes especies dentro de las que tienen cámaras en directo. Y bueno, os quería enseñar también un poco las tablas de datos que usamos para que veáis un poco el trabajo que hacemos diariamente. Bueno, pues veréis aquí unas tablas de Excel bastante apabullantes si no las conoces de partida. Por ejemplo, aquí deberíais estar viendo la tabla de alimentación de una de las lechuzas. Y pues vais viendo, ¿no?, que cada día se anota, ¿no? Por ejemplo, aquí ha traído el macho una presa, qué especie de presa, qué es lo que comen, quién la aporta. Y pues con eso hemos podido hacer un montón de datos de seguimiento de diferente tipo, ¿no? Pues de cómo se reparten los cuidados parentales, cómo se reparten la caza, cuál es la alimentación, qué especies comen cada una de las especies, qué especies comen de animales cada una de las aves que tenemos en observación, porque pues unas comen roedores, otras comen aves, otras comen insectos, y se puede hacer un estudio muy detallado de la dieta, porque si conseguimos cubrir todo el horario, pues realmente estamos observando todas las presas que están comiendo. Entonces, pues esto complementa a lo mejor otro tipo de estudios de alimentación, porque estamos realmente viendo todo lo que comen. Obviamente, dentro de las limitaciones que podemos identificar, que aquí os lo estoy contando muy bonito, pero bueno, luego te trae un ratón ahí súper borroso en la cámara, y también, pues bueno, que sepáis que realmente todos estos voluntarios que he mencionado antes, pues hay muchísimo trabajo detrás para poder llegar a todas estas tablas de datos, ¿no? Y os puedo presentar, por ejemplo, pues estas tablas que tenemos aquí. Esto sería, por ejemplo, para el cernícalo primilla, ¿no? Pues podemos hacer el estudio de la dieta que tienen, de cuántas presas ha comido, de tipo reptiles, de tipo mamíferos, bueno, en este caso sobre todo come insectos. Y bueno, y mucho más detallado, pues dentro de insectos, pues podemos averiguar también qué insectos prefieren. Luego esto es interesante, pues por ejemplo, para comparar con otros estudios, con otros cernícalos que se han estudiado en otras regiones, por ejemplo, pues es muy interesante poder conocer todo esto, que como digo, pues gracias a estas cámaras podemos observarlo. Y bueno, os quería presentar también algún otro resultado. Por ejemplo, os tengo este de la cigüeña, que este ya no solo es cuestión de la toma de datos, sino bueno, este fue un caso bastante curioso de las cigüeñas, que os animo también a ir a mirarlas cuando empiecen a llegar, porque son bastante simpáticas. Pues por ejemplo, aquí obtuvimos que las pobres cigüeñas ese año no les eclosionaron los huevos, y sin embargo los siguieron incubando hasta más de 100 días. Y bueno, pues esto hemos comprobado la bibliografía que había, y resulta que es una cifra bastante mayor que lo que había registrado. Entonces, pues de nuevo las cámaras nos están ayudando a obtener resultados científicos que son muy interesantes, pues para conocer un poco mejor la biología de alguna de estas especies. Y bueno, ya así como último dato, ya que estamos hoy celebrando aquí un día del tema de la igualdad, pues os quería presentar también esta gráfica, que es la de los cuidados parentales, porque bueno, no sé, yo por lo menos, quizá vosotros también habréis oído a algunas personas que te vienen
con esto de no, es que en la naturaleza las hembras son las que cuidan y los machos no. Y bueno, pues por ejemplo aquí ya veis que esto es totalmente falso. Hay especies en las que sí es así, pero en otras no. Aquí estamos representando a lo largo de estas cuatro temporadas el porcentaje de cuidados que han proporcionado el macho y la hembra de cada una de las especies durante lo que es la incubación de los huevos y los cuidados de los pollitos recién nacidos. Y bueno, pues si veis, por ejemplo, ¿no?, que la lechuza es principalmente la hembra la que se encarga de todo esto, pero veis otras, ¿no?, el vencejo, incluso el halcón, la cigüeña, el cernícalo, el buitre, tienen un reparto muy, muy equitativo, ¿no? Por ejemplo, veis que el buitre, en el caso de las parejas que hemos observado, incluso ha estado más tiempo ahí el macho que la hembra. Entonces, bueno, si alguna vez os viene alguien con este tema de la igualdad y de que no, es que en la naturaleza esto es así, pues ya sabéis que no es así, que en la naturaleza hay de todo y hay igualdad, igual que deberíamos tener nosotros. Y bueno, no sé si me estoy pasando ya de tiempo, pero os quería dejar aquí también con una imagen de nuestro grupo aquí de voluntarios. Esto es de un encuentro que tuvimos el año pasado, gracias a SEO y al Parque Nacional de Cabañeros. Y bueno, pues veis que también dentro de nuestro pequeño grupo de voluntarios y voluntarias, pues la verdad que la mayoría que estamos teniendo son también mujeres, así que pues os animo a que también queráis participar, que observéis a estas aves y bueno, y ya si queréis incluso colaborar con nosotros, ahora os pondremos ahí, supongo que os han puesto ya los enlaces de nuestro seguimiento, que estamos a punto de empezar la temporada y siempre nos queda hueco para más personas que estén dispuestas a contribuir a la observación y la conservación de estas preciosas aves. Pues muchísimas gracias, Clara. Estaba poniendo por ahí el enlace a las webcam y cómo pueden ayudarnos en esta labor. Y para que nos cuenten un poquitito, muchas gracias a las cuatro compis. Yo creo que hemos hecho un estupendo repaso de algunos de los trabajos chulos, interesantes, con un carácter científico, que requieren de muchas otras cosas, como nos contaba María, ¿no? De aprender desde cómo poner un taladro, hacer una caja nido, hasta bueno, pues todo lo que se deriva de la información y de los datos científicos. Me ha encantado también lo que comentaba Laura, de no parar, de ponerse esa mochila en la espalda y no cejar nunca de intentar continuamente conseguir nuestros sueños. Un ejemplo ha sido Ana Márquez, que desde chiquitita salir al campo pues hizo que se empeñara y que consiguiera trabajar en aquello que más le gustaba, ¿no?, que era proteger y conservar la naturaleza. Os animamos a todas y a todos a que sigáis por este camino, pero sobre todo que salgáis al campo, que escuchéis y que observéis la naturaleza y los pajaritos. Y ahora, para animaros de alguna manera a empezar, aquellos que os apetecería colaborar y estar en SEO, creo que tengo por aquí a mi compi Pablo, a Pablo de la Nava, que no sé si te puedes unir, Pablo, y abrir tu cámara y contarnos, porque es verdad que tenemos muchísimos programas de voluntariado, algunos para más pequeñines, otros para más mayores, pero cuéntanos, Pablo, ¿qué cositas y de qué manera se pueden, qué programas de voluntariado tenemos? Pues muy buenas. Bueno, lo primero de todo, mil gracias a Laura por invitarme a participar en este evento. Ha sido muy chulo escucharos a todas y bueno, especialmente me hace ilusión haber escuchado también a Clara, porque juntos trabajamos desde Followers, igual que con María, en un montón de acciones, pero con Clara especialmente en la del seguimiento, que como os ha dicho, está a puntito de salir. Tenemos ya las primeras reuniones y tenemos que poner ya los formularios para que podáis participar. Pueden participar desde coles a que sean clases en conjunto, gente de forma individual, o sea que ahora os contaré un poquito cómo se puede participar, pero esto no es el único voluntariado o la única forma de participar haciendo cosas con SEO. Laura, yo no sé si puedo compartir, creo que no me deja. De todos modos, mientras Laura mira... Espera, Pablo, te meto. Ah, vale.
Es solo para compartir una pequeña presentación y la pantalla para que veáis cómo podéis acceder y cómo podéis participar en el... Gracias, María. Ya está, sí. Vale, genial, María. Qué rápido. Vale. Vale, pues... Bueno, sabéis que SEO hacemos un mogollón de cosas. Una de las cosas que, en las que me encargo yo, en cierta manera, es en el voluntariado. Entonces, en SEO, en realidad, el voluntariado empieza ya en el 54, cuando empezamos cuando se formó la organización, ¿no? Actualmente, pues ya somos, esa diapositiva está mal, somos ya más de 24.000 socios y un montón de simpatizantes, y trabajamos en lo que, bueno, pues solemos llamar el triángulo de la conservación. Investigamos qué hay, qué tenemos, cuáles son las amenazas que tienen estas especies sobre las que trabajamos, y establecemos acciones de conservación directa. A veces la conservación se queda ahí, pero muchas veces se nos olvida un tercer vértice de este triángulo, que es la difusión, la educación o la sensibilización, ¿no? Y aquí es donde intervenís todo el mundo que quiere colaborar en algunas de las acciones que nosotros llevamos a cabo, desde la recogida de basuras, el seguimiento de las cámaras, repoblaciones, todo el rango de ayuda que se puede prestar al medio natural. Como decía, desde el 1954 son los primeros voluntarios que establecen SEO como organización, pero donde hay un verdadero boom es desde el año 95, que poco a poco va aumentando la participación, hasta que en el año 2002, aquellas personas que estéis por aquí, que lo vivisteis seguro, ocurre el desastre del Prestige. En ese momento, SEO se pone manos a la obra junto con otro montón de organizaciones y permite colaborar a 1.400 personas en paliar ese desastre que hubo y que causó tantos problemas medioambientales. Pues de ahí hasta el 2022, que contamos con más de 40.000 participaciones en cientos, miles de actividades cada año que hacemos, pues han pasado muchas cosas, ¿no? Entre otras cosas, pues lo que comentaban María y Clara, pues este proyecto que marcó un hito quizá en la parte de trabajar con gente joven. Había otros proyectos también, el proyecto Libera, que ha posibilitado una difusión brutal del voluntariado y todo lo que hacemos. Pero hoy, ¿cómo se puede participar? Pues vamos a verlo. Os voy a compartir la página web de voluntariado, que creo que ya estáis viendo. Si no está mal. Y también la tienen también en el chat, por si queréis. Genial. Os la hemos puesto. Genial. Pues bueno, pues esta es la página donde, digamos, albergamos casi todos los proyectos de voluntariado. Digo casi todos porque en algunas delegaciones y algunas oficinas hay alguno más que falta por incluir. Pero ahora os digo cómo vamos a solucionar que no os quedéis sin informaros de eso. Entonces, bueno, pues aquí tenéis toda una serie de posibilidades. Según tenéis la página web, pues bajáis un poquito, tenéis las condiciones generales de participación de los voluntariados. Y luego tenéis todos los proyectos que tenemos marcados. Os comentaba el proyecto Libera, aquí abajo, que tiene su propia página web, su propia forma de colaborar, que intenta pues luchar contra la basuraleza. Tenemos otro de los proyectos importantes, es Parques Nacionales, en los que, bueno, pues que llevamos ya más de 15 años colaborando en la conservación, la ayuda al organismo autónomo de Parques Nacionales, y se puede colaborar con ellos cuando se abren los voluntariados, que normalmente es a finales de primavera, solemos abrirlos hasta noviembre. Colaboramos normalmente cada año con 6-7 entornos naturales, que bueno, y pues hay voluntariados que son de un día, de un fin de semana, incluso de más, de 10-15 días, que bueno, que como experiencia, tanto personal como profesional, están bastante, bastante chulas y son uno de los programas que más años llevamos trabajando. Por supuesto, tenemos las acciones urgentes que tenemos aquí, que cuando hay alguna, léase, pues imaginaros que hay algún vertido, alguna cosa urgente, algún censo que hay que acudir y contar lo que hay, pues lo publicaremos aquí. Si pincháis sobre cada una de estas cosas, veréis cada programa, lo que tiene y lo que podéis hacer. Tenemos otros proyectos como el Life Cañadas, el Provoca, que es el voluntariado ambiental en Cantabria. El particular de Ciencia Ciudadana es una de las cosas más interesantes porque, bueno, tienes por un lado los programas de Ciencia Ciudadana, que como comentaban, pues tradicionales como el SACRE, el SACIN, Noctua, mortalidad en infraestructuras, un montón de ellos. Luego tenemos charlas y actividades gratuitas para que os animéis a trabajar, que ya tenemos las primeras charlas en las que podéis participar.
tenemos aquí el seguimiento de las webcams, que ya estamos preparando, como decía Clara, las tablas y las charlas que probablemente empezaremos en principios de marzo. Por lo tanto, os animamos a que ya pondremos enlaces y demás para que colaboréis. Y luego, pues, otros espacios de alto valor que trabajamos, que no son parques nacionales, pero que también tienen sus valores y que son muy, muy, muy necesarios que colaboremos. Por otro lado, si conocéis o trabajáis en empresas y queréis que esas empresas puedan colaborar en, ya sea en aspectos puntuales como aspectos generales, pues tenemos también un voluntariado corporativo para trabajar con la responsabilidad social corporativa o con el ESG, que es lo como se llama actualmente. ¿Que queréis iros por Europa o conocéis a gente que se quiera ir? Pues bueno, pues también trabajamos con voluntariado europeo, programas Erasmus, programas del Cuerpo Europeo de Solidaridad, que bueno, pues a través de nosotros se puede, pues somos una, digamos, organización o entidad avaladora que puede enviar a gente y que puede recibir a gente, principalmente en nuestras dos oficinas técnicas, en Doñana y en el Delta del Ebro. Hay otras muchas formas de colaborar, echad un vistazo a la página web y yo creo que así en 2 minutos seguro que me he dejado algo, pero bueno, espero que si queréis. Ah, bueno, sí, muy importante, en esa misma página web de voluntariado tenéis abajo para suscribiros al boletín de voluntariado que enviamos una vez al mes y también tenéis la opción, estoy viendo a ver, de suscribiros al canal de Telegram. Una forma muy sencilla para recibir en vuestro móvil todas las alertas y avisos para poder colaborar. Nada más, perdonad, y muchas gracias por dejarme participar. No, Pablo. Ay, que me he confundido el micro. Gracias a ti, Conti. Muchas gracias por unirte en este último instante y contarnos un poco. Yo creo que era interesante porque había varias preguntas de cómo pueden participar en estos programas y bueno, pues ya sabéis, ahí os hemos puesto algunos ejemplos, pero lo dicho, lo que hacemos y todos los trabajos en aquellos que podéis colaborar se enfocan y se dirigen, por un lado, a que conozcáis, a que estéis en contacto con la naturaleza, que sensibilizaros a todos los chavales, a toda la chiquillería, a todas vosotras, a saber que la naturaleza la tenemos ahí fuera, que es parte de todos nosotros y que en cualquier momento tenemos que estar dispuestos a conservarla y ayudar. Nuestros proyectos podéis participar, en algunos de ellos sí, en otros no, y era importante que os contáramos de qué manera. Pero en cualquiera de los casos, saber que CEO Verlife está ahí para conservar la naturaleza, que le damos alas a todos los proyectos que tenemos y que llevamos las aves como bandera. Que os podéis poner en contacto con nosotros, como organización ecologista que somos, en www.ceo.org y yo creo que a través también de cualquiera de nuestros compañeros. Os damos las gracias por habernos acompañado en esta jornada, celebrando el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia, y esta era una muestra de la cantidad de mujeres científicas que están ahí y bueno, pues con el apoyo y el empuje, por supuesto, de todos nuestros compañeros. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias y hasta la próxima. Creo que no se quedan mensajes sin contestar. Si hubiera algún mensajito sin contestar, no os preocupéis, nos podéis escribir al correo electrónico. Os pongo por aquí también mi correo electrónico, lbenitez@ceo.org, y lo dicho, si no, en CEO Verlife os atienden y nos rebotan vuestras preguntas. Un abrazo. Adiós. Compis, nos lo he dicho, pero millones de gracias. Nos vemos en la OFI. Un abrazo. Clara, genial. Muchas gracias, compis. Muchas gracias por todo. Seguimos en contacto. No, gracias por organizar esto. A ti. Chao, compis. Chao. Chao, chao.